Excelente mitad de semana, hace frío, a esta hora llueve en algunos puntos de la capital y la zona conurbada. Si va a salir de casa, maneje con mucha precaución. Tenemos muchas noticias esta noche, nos encontramos de 9 a 10:30 con los datos de lo que ha sucedido en Puebla y en Tlaxcala. ¿En dónde vamos a iniciar? En la colonia Lomas de Loreto, aquí en Puebla. Y es que, fíjese usted, 8 veces, por lo menos, en los últimos 2 años, los delincuentes han hecho de las suyas entrando a robar a una telesecundaria ubicada en esta zona. Los vecinos exigen mayor seguridad porque también a sus casas han entrado a robar y bueno, ellos afirman que la delincuencia está prácticamente desbordada. Y le voy a hablar acerca de la Puerta Violeta, que se inauguró en San Andrés Cholula este día y se trata de un refugio para mujeres, niñas y adolescentes en donde se va a recibir atención médica, psicológica y también jurídica los 365 días del año. Hablaremos también acerca del inicio de la pinta de cajones para los parquímetros aquí en la ciudad de Puebla. Inicia mañana, ya es prácticamente una realidad. ¿Cuál es el punto donde van a empezar las autoridades a hacer esta pinta, a delimitar los espacios? El Boulevard 5 de Mayo y la 17 Oriente Poniente, ya posteriormente habrá otros puntos. Le voy a platicar también de Zacatlán, y es que se cumplen 11 años de que fue nombrado Pueblo Mágico, y con esto se consolida como el segundo destino más buscado en internet para viajar, y nosotros lo tenemos aquí en el estado y muy cerca. Vale la pena que usted y su familia se vayan a dar una vuelta. Como siempre, deportes, entretenimiento y el gusto de saludarnos de 9 a 10:30.